Harris Whitbeck es periodista y productor de televisión, es guatemalteco, estudió Relaciones Internacionales en Washington, D.C. y cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante 18 años fue corresponsal y director de la Oficina para América Latina de CNN, tiempo en el cual obtuvo varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos dos nominaciones al Emmy y un premio DuPont Columbia por su cobertura del tsunami en el 2005. En Guatemala, codirigió y presentó el programa de televisión Entrémosle a Guate. Hoy continúa haciendo periodismo alrededor del mundo y en Guatemala dirige uno de los proyectos que más le apasiona en este momento, que es Pintando Santa Catarina Palopó. Así que les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Gracias, Harry. Antes de empezar, ¿qué es lo que no entendieron? O sea, ¿qué fue el consenso? ¿Se puede decir o no? La vida, ala, no, eso sí no. Sí. Yo creo que ese afán por entender es la curiosidad y es lo que nos lleva a todos y lo que nos mueve a todos, ¿verdad? Estoy viendo que esa foto fue tomada hace como 10 años y 20 libras. Qué curioso cómo pasan las cosas, ¿verdad? Pues sí, soy periodista, he sido periodista desde que tenía uso de razón. Y lo que me movió a ser periodista fue esa gana de ver cosas, cuestionarlas, hacer preguntas y ser curioso. Y esa curiosidad fue la que me llevó a estar en CNN, no solo en América Latina, sino cubriendo conflictos en Irak, en Afganistán, en el Congo, o sea, lugares que yo siempre veía en las revistas de National Geographic de mi tía cuando era chiquito y que siempre soñaba con conocer y estar y ser parte de. El motor ahí, como les decía, fue la curiosidad, y esa curiosidad me llevó también a tener experiencias como visitar una tribu Ashaninka en el Amazonas brasileño y ser nombrado un miembro honorario de la tribu, que se me borró el tatuaje, pero sigo siendo miembro honorario de la tribu. Y al tomar contacto con gente así que uno, digamos, en la superficie ve tan diferente y simplemente empezar a conversar un poco, mirarlos a los ojos, escuchar, no pensando en la siguiente pregunta, sino escuchar y dejándose escuchar la respuesta, preguntar dejándose escuchar la respuesta, uno se va conectando con lo que mueve a todo el mundo. En el caso de los Ashaninka, ellos unos 3-4 años antes de que se tomara esa foto, nunca habían sido contactados por el mundo occidental. Y yo fui ahí con un grupo de ingenieros de Google que estaban comenzando a experimentar con la tecnología de Google Earth, y les llevó a esta comunidad la tecnología para que ellos la pudieran utilizar para salvar la selva donde ellos trabajan y donde viven. Estaban muy preocupados por el tema ambiental y querían ver cómo protegerlo. Entonces, ese fue un encuentro entre una cultura milenaria y unos aliens que llegaron de otro mundo y en un momento hicieron un salto tecnológico que fue abismal y les cambió la vida por completo. Entonces, obviamente, mi curiosidad me permitió llegar a ser testigo de eso y tener el privilegio de vivir ese cambio y ese cambio con ellos. Fue la curiosidad que me llevó después a incursionar en el mundo del entretenimiento, que no duró tanto como en el periodismo. Pero sí, o sea, pude presentar 3 temporadas de Amazing Race, que también yo lo abordé muy curioso, porque me interesaba ver qué es lo que movía a esta gente a hacer las estupideces que hacían para salir en la tele. Y ser el presentador, pues obviamente es lo más cómodo de una carrera así, porque a uno lo llevan, a uno lo traen, y uno puede ver todas esas babosadas que hacen. Y fue la curiosidad que me llevó a ahondarme en el mundo del entretenimiento y tener el privilegio de producir con mi gran amiga Ana Lucía Cotone 3 temporadas de México's Next Top Model, que para mí fue la experiencia quizás que más curiosidad despertó,
porque fue entrar a un mundo que yo sí no conocía. O sea, yo sabía muy bien esquivar balas en Irak, pero lidiar con modelos y sus exigencias y sus caprichos fue otro mundo. Y en varias ocasiones hubiera preferido estar en Irak. Aunque el trabajar con Lucía, que ya muchos la conocen, que estuvo aquí hace unas semanas, fue una experiencia increíble. Así que gracias, Lucía. Cuando me dijeron que iba a hablar de curiosidad, me dio un poco de pena, porque hablar de curiosidad es hablar de quién soy yo. Como les decía, eso es lo que me mueve, lo que siempre me ha movido. Y digo que aburrido escuchar a alguien pasar una hora hablando de sí mismo, pero aguántense porque de ahí viene. Yo tenía como 16 años cuando se vivía en Guatemala una guerra civil. Había un conflicto armado que se vivía más en el área rural, pero que se empezaba a sentir en el área urbana. Y recuerdo una mañana, me recogió el bus del colegio y me iba a llevar al colegio. Yo me subí al bus, me quedé dormido del lado de una ventana. De repente me desperté y vi a un muerto tirado en la calle, un muerto con las manos atadas, los ojos vendados. Ese muerto se quedó en mí no solo ese día, sino el resto de mi vida. Y despertó en mí esa gana de preguntar, de cuestionar por qué pasan esas cosas. ¿Por qué pasan en la puerta de mi casa prácticamente? ¿Quién era esa persona? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién le hizo eso? ¿Qué movió a la persona que le hizo eso? Y ahí fue donde comenzó esta búsqueda que me llevó a los 16 años cubrir la conferencia de prensa donde se denunció un fraude electoral en el 82. Esa foto salió en El Gráfico, que era el periódico de la época. Mis papás no sabían que estaba yo ahí hasta que vieron la foto. Y cuando la vieron se dieron cuenta que no puede, que pues tocaba, que eso era lo que iba a hacer yo. Pero ahí es donde nació eso, esa gana, de esa fuerza que es lo que lleva a tantos periodistas, que me lleva a mí a plantear preguntas y buscar respuestas, a plantear por qué no entiendo las cosas, que es lo que ustedes espero se hayan planteado un poco esta mañana. Y tuve la suerte de caer en manos de Ted Turner, el fundador de CNN, quien es la persona más curiosa, más visionaria que he conocido. Él fue un hombre que comenzó vendiendo rótulos publicitarios en Atlanta y se dio cuenta que la población en el sur de Estados Unidos no estaba muy bien informada y no tenía acceso a información, a noticias. Entonces se le ocurrió la muy descabellada idea de crear un canal de 24 horas de noticias, y lo hizo con muy pocos recursos y lo logró convenciendo a gente, a estudiantes curiosos, a apostarle, a irse a Atlanta, a ganar muy poca plata. Le pidió a periodistas que aprendieran a hacer cámara, le pidió a camarógrafos que aprendieran a escribir, y fue así como fue creando esa cultura de vocación al periodismo que fue el motor de CNN en esos primeros años. Y lo que siempre dominó a CNN en ese entonces era que la noticia era la estrella, no era el personaje, no era el ancla, no era el presentador. Y la curiosidad del presentador y el periodista era lo que realmente movía y era como que la moneda con que se transaba en ese mundo. Obviamente CNN fue muy exitoso, tuve la suerte de estar ahí en los años de gloria cuando estaba él todavía, antes de que se convirtiera en una batalla de ratings entre CNN y Fox y política y todo lo demás, que fue cambiando un poco. Eso llevó a los premios que, de nuevo, jamás me imaginé que iba a estar ahí. Y fue esa curiosidad que fue naciendo de experiencias. Les contaba el otro día cuando nos juntamos a platicar con Ana Beatriz y los otros, que hubo tantos momentos en que, o sea, que tenía yo la oportunidad de realmente tratar de entender qué es lo que movía a la gente. En el 2005, en el tsunami, obviamente el tema principal era el desastre natural, 300.000 muertos, todos los países de la cuenca del sureste de asiático afectado, y a mí me mandaron a una población muy pequeña en el sur de Sri Lanka, y ahí uno iba buscando a ver qué encontraba. O sea, iba mi camarógrafo, mi productor, un equipo satelital para transmitir, sin agenda.
Entonces es un lujo eso para un periodista, no tener que estar buscando algo específico, pero buscando qué decir, qué transmitir, llegamos a un pueblo donde quedaba una sola casa, paraba una casa y había un árbol. Entonces teníamos poco tiempo para subir la señal de satélite, empezar a transmitir, porque ahí sí era como cada hora, y si uno no transmitía, pues ya no, ahí ya no eran tan idealistas en CNN. Pero me puse a describir lo que estaba viendo, o sea, muy como estoy aquí, o sea, como que hablando a la cámara, y de repente siento que alguien me jala el pantalón. Entonces veo una niña, que tenía 4 o 5 años, y tenía, me agarró la mano, y yo estaba transmitiendo, me agarró la mano y me puso un puñado de semillas en la mano y me la cerró. Entonces yo la agarré, la metí en mi bolsa, se me olvidó el tema, y después en el carro le pregunté a nuestro traductor de qué se trataba eso. Y me dijo, esa niña, la tradición acá es que si llega un foráneo, un extraño a tu casa, le tienes que regalar algo. O sea, es la forma de ser. Y lo que le quedaba a esa niña era el árbol de su casa. Entonces, agarró unas semillas del árbol y me la regaló. Regresé a Guatemala como 3 semanas después y estaba en mi casa en Atitlán y me estaban lavando la ropa del viaje y llega la señora que estaba lavando y me saca las semillas. Y al verlas en ese contexto dije, bueno, de eso se trata. O sea, ese es el tipo de historias que uno tiene que contar, ese es el tipo de situaciones que nos mueven a todos y ese es el periodismo real, porque te conecta con lo que realmente somos, ¿verdad? En este caso, una niña, habiéndolo perdido todo, todavía encontró algo que regalarme. En ese mismo viaje, la zona esa de Sri Lanka fue escenario de una guerra muy cruenta entre rebeldes tamiles, los tigres de Tamil, que estaban luchando contra la población mayoritariamente budista en la zona. Es una guerra religiosa, una guerra política. Y conocí a unos monjes en un templo budista que estaban atendiendo a cientos de refugiados del tsunami. Sabiendo yo que estaba en un área tamil, que ellos eran budistas, se me hizo curioso que cómo estaban operando dentro de esa zona de tanta tensión, ¿verdad? Entonces les pregunté, y hablando con uno de los monjes, me dijo que los refugiados eran tamiles y que esa misma comunidad de tamiles, 10 años antes, había masacrado a todos los estudiantes y maestros budistas en ese mismo templo. Entonces, curioso uno, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen ustedes para darles refugio, para socorrerlos, para recibirlos en la casa que bañaron de sangre ellos mismos? Y me dice, esa es la vida, esa es la vida. O sea, el tsunami vino y nos permitió lavar ese rencor, lavar esa sangre, y el tsunami hizo que esa sangre desapareciera. Entonces ahí la historia no era el desastre natural, no era la cantidad de muertos, no era la cantidad de ayuda que estaba llegando, la historia era una de redención, una historia de perdón y una historia de lo que los mueve a todos por dentro. Entonces, por eso yo soy tan curioso. El periodismo le permite a uno conectarse con eso y lo hace a uno más humano y espero que haga a los lectores y a los televidentes más humanos también, porque yo creo que la solución para todos y particularmente en Guatemala ahora es lograr conectarse con ese humano que tenemos todos dentro, ¿verdad? Que a veces se nos olvida, que ahí está. Y fue esa búsqueda y el darme cuenta de eso que me llevó a como entrar a otra fase en mi vida al decidir regresar a Guatemala, que es ya ver temas de ciudadanía, involucrarme en temas de país y buscar soluciones un poco más concretas a lo que nos está pasando y buscar cómo nosotros como ciudadanos realmente sí tenemos una voz muy poderosa y sí podemos lograr victorias muy puntuales en la lucha por un mejor país que todos queremos, que podemos tener visiones muy distintas de lo que es ese mejor país, pero a la larga yo creo, o sea, creo que es imposible que no nos una a todos el afán de tener un mejor futuro para nuestros hijos, un país más corrupto, menos corrupto, más transparente, donde haya más rendición de cuentas. Por eso me metí a apoyar en temas de elecciones aquí con Carla Menocal, quien me engatusó en una mesa electoral.
Y en el 2015, pues las manifestaciones, los movimientos en la calle para lograr los cambios que se han dado, que se están dando, y como que se reafirmó ahí en ese momento mi compromiso ese por luchar desde mi campo de acción por una nueva Guatemala más transparente y más justa, ¿no? Que haya un como campo de juego un poco más equitativo para todos, ¿verdad? Actualmente estoy llevando Pintando Santa Catarina para Lopó. Brevemente, Pintando Santa Catarina se trata de utilizar el arte y el color para lograr cambios muy tangibles en una comunidad. Santa Catarina tiene 5.000 habitantes, más del 60% de los pobladores tienen menos de 30 años y tienen acceso a muy pocas oportunidades de trabajo. Tradicionalmente la agricultura y la pesca es de lo que vive la gente, pero ya no hay más tierra viable y el lago está comprometido con temas ambientales y a la gente le preocupa que no puedan seguir viviendo de la pesca. Entonces, en una ocasión con mis sobrinas estábamos realizando una caminata por la zona, porque tengo una casa ahí, y estábamos hablando de estos temas y les dije que yo había visto en Brasil un proyecto similar donde habían pintado una plaza, una favela, y al pintarla habían logrado que se bajaran los índices de criminalidad y subiera el nivel de microempresa en la zona. Entonces les dije, planteámosle esto a la gente de Santa Catarina. Fuimos a hablar con ellos, primero nos vieron con cara de, bueno, ustedes que creen que pintando mi casa rosado me va a mejorar la vida, pues no, o sea, no es así. Pero después de muchos esfuerzos, de platicar, de ganarse confianza, logramos encontrar a un grupo de líderes mujeres quienes se subieron al barco y empezaron a realizar una serie de talleres participativos con gente representante de todas las áreas de la comunidad para que la comunidad decidiera cómo quería que fuera representada. Decidieron que querían que se utilizara los colores del huipil antiguo, que se usaba hace 40 años, que es rojo y blanco, y el moderno, que es colores azul, turquesa, verde. Y querían que algunos de los íconos que van bordados en los huipiles también fueran representados, porque eso, para ellos, este era un tema de una oportunidad de expresión cultural, de decir, miren, nosotros somos catarinecos y aquí estamos y bienvenidos. Y así comenzó el proyecto. Son 850 casas, 900 casas, llevamos 50, así que si quieren ir a pintar, bienvenidos. Y se ha visto ya como cambios muy notorios en el pueblo, no solo las fachadas han cambiado, pero ha habido ya algunos indicios de cambios tangibles. Hay una familia que se dio cuenta que estaba llegando más gente, más turistas, entonces en el patio de su casa hicieron un centro cultural. Sacaron los huipiles antiguos de la abuela, pusieron unas fotos viejas del pueblo, pusieron un horno y empezaban a enseñar cómo vivían ellos. Le cobran 10 quetzales a cada persona que llegue y han recibido un promedio de 700 personas al mes desde que abrieron. Entonces, para esa familia son ingresos de 7.000 quetzales al mes que antes no recibían. Otras dos familias pusieron parqueos en sus lotes baldíos porque se dieron cuenta que no había... O sea, que no había dónde parquear, entonces cobran 10 pesos por parquear. O sea, ya quisiera yo tener ese sentido empresarial, creo que me iría mejor en la vida. Pero, y lo más importante es que, aunque se está aplicando color y a nivel superficial es un proyecto que tiene que ver con la estética, es un proyecto que está cambiando no solo la faz del pueblo, sino que la forma de pensar de la gente y está creando más oportunidades. Entonces, regresando al tema de curiosidad, siempre he cuestionado por qué son las cosas como son. He tenido la oportunidad a lo largo de mis años de viajar por el mundo de conocer a gente que reacciona o de manera muy constructiva o de manera muy negativa a las cosas, porque en momentos de crisis, de drama, la humanidad salta a su máxima expresión. Entonces uno ve lo mejor y lo peor de la gente. Y al inspirarme, al ver gente que está haciendo las cosas y tomando acción, pues ahora lo que quiero es utilizar eso, que fue gestado por mi curiosidad desde niño, y aplicarlo y ponerlo al servicio de algo muy tangible y muy bueno en Guatemala. Entonces, para mí la curiosidad es una fuerza que no solo mueve la humanidad, sino que es un gran, gran motor de cambio dentro de uno a nivel individual, sino que a nivel sociedad. Y ustedes que están en el mundo creativo, pues la tienen. Obviamente la tienen, si no, no estarían aquí, si no hubieran contestado la pregunta que les planteé.
y solo me gustaría pues dejarlos con esa idea, instándolos a que la apliquen, como se está aplicando en varias comunidades, y ayúdenme a pintar. Gracias. Aló.